pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Palabras nuevas. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Libro de los Hechos, capítulo 17, versos 19 y 20. Hace no muchos días escuché algo que me dio que pensar. Fue algo aparentemente sin importancia en sí mismo. Comentaban sobre un satélite que se ha posado sobre un cometa y sobre el nombre que a este acto le corresponde: acometizar. Cuando lo escuché en las noticias, no le di importancia, pero cuando lo volví a escuchar, de pronto comenzaron a venir a mi mente palabras y palabras, y la reacción que la gente tiene ante ellas. Cada palabra que entra en nuestra mente produce un efecto. Y a cada acción que nosotros desarrollamos ha de tener una palabra que lo identifique. Es por esto que cuando escuchamos determinadas palabras, en nuestro interior se producen determinadas reacciones. Indagando en esto, conocí una nueva palabra del diccionario que me resultó en cierto modo cómica y en cierto modo triste, pero que desde luego es muy significativa del momento actual de la condición humana. La palabra en cuestión es amigovio, fusión de amigo y novio. Dícese de la persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que el noviazgo. Curioso cuando menos y muy significativo. A Pablo, los griegos decidieron escucharle principalmente porque lo que expresaba era algo nuevo, algo diferente a lo que ellos venían escuchando cada día. Esto llenó sus mentes de curiosidad al enfrentar nuevos conceptos hasta que llegó al punto de su disertación que requería un cierto entendimiento y compromiso con lo escuchado. Esto acabó con lo que se nos relata en el versículo 32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: «Ya te oiremos de esto en otra ocasión». Es curioso ver como por lo general el hombre huye del compromiso, ya sea en la vida cotidiana como en la espiritual. El hombre tiene verdadera aversión ante cualquier forma de compromiso que conlleve responsabilizarse de sus propios actos. Nadie que esté en su propio juicio y que tenga un mínimo de sentido moral puede determinar que el mensaje del Evangelio es un mensaje nocivo para el hombre. Indudablemente que siempre encontraremos personas con un corazón rendido al odio y al rencor, ante las que cualquier forma de reconocimiento de una autoridad espiritual despierta una absoluta rebeldía. En cualquier caso, la única manera de acabar siendo libres de nuestra soledad es aceptar el compromiso. Podríamos añadir a esta lista de nuevas definiciones la de cristalegas, por seguir el ejemplo de la palabra en cuestión, mezcla de cristiano y colega. Personas que pretenden mantener una relación con Cristo, pero sin el compromiso. ¿Crees que esto es posible? En la Biblia también encontramos ejemplos de este tipo de personas. Gentes que se acercaron a Jesús, pero que no estuvieron dispuestas a aceptar las propuestas que el Evangelio lleva implícitas. El joven rico,
o Simón el fariseo son un par de ellos. Hoy, ese espíritu de cobardía sigue vivo y arrastrando a miles de personas a vivir en una farsa espiritual que los arrastra a una perdición eterna. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo quieres enfrentar tú tu vida espiritual? ¿Como un cobarde que no se atreve a comprometerse a nada ni con nadie? ¿O como alguien dispuesto a decirle sí a Cristo y sí al compromiso de vivir libre? Tú decides. Es así de sencillo. Tuya es la decisión. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 29 y 30. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.